Hola, hola. Nancy, te quería preguntar algo que tú me contaste hace tiempo, de cuando llegaste a Familia Semilla, ¿verdad? ¿Cómo tú pensabas que había como un libro de oraciones, ¿no? Más o menos como de preguntas y respuestas o oraciones que se completan, ¿verdad? Por ejemplo, creo que tú mirabas como el pastor decía algo, ¿no? Y la gente le completaba el versículo o cosas así, o ya sabiendo qué era. Cuéntanos de eso, está muy chistoso. Bueno, pues cuando llegué a Familia Semilla, alguien me recomendó la iglesia porque el servicio era en español y así pues como nueva en el evangelio no iba a batallar porque pues era en mi idioma. Entonces yo llegué, me senté y todo empezó muy bonito, la alabanza y todo, pero de repente ya cuando empezó el servicio pues yo miraba que los demás hermanos sabían lo que el pastor estaba diciendo. Era como el pastor decía algo y ellos contestaban. Entonces de donde yo venía, de la iglesia que yo venía, pues llevan un seguimiento de lo que van a decir cuando el párroco está leyendo la misa, whatever, como se diga, los que están ahí contestan y siempre es lo mismo y pues ya se lo sabe uno, ¿verdad? Entonces yo pensé cuando oí al pastor y que los hermanos estaban contestando, dije, ah, ok, él está siguiendo lo mismo que hacían en la iglesia de donde yo venía. Entonces, como yo no sabía lo que se tenía que contestar, afuerita de la iglesia o a un lado hay una tiendita. Y yo fui y pregunté, oigan, quiero comprar el libro que usa el pastor. Entonces se me quedaron viendo raro, como, pues, ¿de qué estás hablando? Y yo les volví a mencionar, sí, es que el pastor usa un libro y todos los que están ahí saben qué contestar. Y yo soy la única que no sé qué contestar. Y yo quiero el libro del pastor. Así decía yo, quiero el libro del pastor, el libro que está usando el pastor. Porque así como de donde yo venía, ellos tenían ya todo formulado, su libro, lo que decía el párroco, lo que decían los feligreses o feligreses, creo que así se dice. Entonces yo quería lo mismo, o sea, yo quería ese libro para saber qué iba a contestar. Y ellos me dijeron, los de la tienda, no tenemos ningún libro, el pastor no usa ningún libro, lo que usa es la Biblia. Y yo digo, no, no es la Biblia, es un libro. Yo sé que es un libro porque ellos saben qué contestar exactamente cuando el pastor dice la mitad de la palabra y ellos la completan. Y yo quería hacer eso porque en la iglesia donde venía decían todos Ave María Purísima y uno contestaba sin pecado concebido y esta cosa. Y o sea, era todo muy, muy bien hecho o organizado. Entonces yo quería estar organizada donde estaba y no ser la única que me quedaba callada. Me vuelven a explicar, no hay ningún libro. El libro que tú estás buscando ya lo tienes, porque lo traía en mis manos, era la Biblia. Y yo, no, no es la Biblia, no es créanme, el pastor está usando un libro y yo quiero ese libro. Se desesperaron tanto conmigo que ya se estaba como molestando la que estaba en la tiendita, pensando, yo creo que yo estaba loca, o sea, esta mujer está loca, no sé de dónde sacó esto, no sé, o sea, y yo bien terca y terca, porque yo quería el libro del pastor lo quiero. Pero cuál era mi sorpresa, que al tiempo, ¿verdad?, pues sí me di cuenta que el libro del pastor no era el libro del pastor, era la palabra de Dios, era la Biblia. Yo me fui muy decepcionada de la tiendita porque pensé que me estaban echando mentiras, que no me querían vender libro, que el libro del pastor, que yo decía, era exclusivo y nada más lo podían vender para los pastores. Entonces me fui muy decepcionada, ¿verdad?, ese día. Pero el siguiente fin de semana, domingo, regresé a la iglesia. Después conocí a mi esposo, lo invité. Y ya pues él me fue explicando un poquito, ¿verdad?, que lo que el pastor estaba diciendo efectivamente estaba en la Biblia, la que yo ya traía, la que yo ya tenía, pero pues como yo no la leía, como yo no me aprendía los versículos
que el pastor tanto decía, exhortaba a que te aprendiera los versículos, porque nuestra iglesia es una iglesia que es verso a verso y siempre se enfoca el pastor o nos está exhortando a que nos aprendamos el versículo de cada semana, el versículo a memorizar, así le decimos. Por eso los hermanos que ya tenían años en la iglesia, pues ya sabían qué contestar. Cuando el pastor empezaba un versículo, pues ellos le contestaban lo que seguía. Y yo pensaba que eso era, no sé, ahora sí que era como cada vez, cada servicio era algo que se hacía, porque así ya estaba formulado, organizado, y no estaba pensando que era de la Biblia, y tampoco es mucho menos estaba pensando que era un versículo a memorizar. Conforme ha pasado el tiempo, que ya tengo 10 años en Semilla, pues ya me sé varios versículos. Ahora sí, cuando el pastor dice, pues yo le contesto, levanto mi mano, ¡ay, sí, yo me lo sé! Y se lo digo, ¿verdad? Porque a veces nos ponen así, a que participemos diciendo el versículo a memorizar. Se siente tan bonito que ahora sí puedo contestar al pastor y que puedo participar y que puedo estar en un mismo sentir con toda la congregación, que ya sé lo que voy a contestar y que ya sé cuál es el libro del pastor, el que yo tanto decía, el que yo tanto quería, pues ya lo tenía en mis manos y era la Biblia, la palabra de Dios. Es una anécdota un poquito chistosa, un poquito triste, porque yo de primero me sentí muy triste porque no podía tener el libro del pastor, pero era que no sabía nada, no, muy nueva en el evangelio, y de primero pues no estaba asistiendo a una célula o a un estudio bíblico, por eso no tenía esta enseñanza, no se me estaba dando ese seguimiento, porque pues era muy nueva, no sabía que tenía que ir a una célula. Ahora, conforme ha pasado el tiempo, pues esto es un poquito chistoso. A mi esposo se le hace chistoso, a mí también. Pero es algo que pasa cuando uno empieza en el evangelio, que eres muy nuevo, te pueden pasar estas cosas. Traes otras doctrinas de otra iglesia que estuviste y piensas, pues así va a ser o va a ser lo mismo. Y nada que ver, es otra cosa. Así que bueno, el libro del pastor ya lo tengo, es la Biblia y es la palabra de Dios. Bendiciones.